Les damos la bienvenida a Container, el mayor encuentro de negocios, empresas y comercio exterior del centro del país. Abrimos la puerta de nuestro container de hoy, que trae los siguientes temas. Hoy en Container, los avances tecnológicos en el agro y el cuidado del medio ambiente. El comercio exterior ya utiliza yuanes en lugar de dólares. Las novedades del mundo de los autos con Mauro Osorio. El análisis financiero de la semana de la mano de nuestra economista de cabecera, Nancy Villarruel. Y el tema de la semana, se conocieron los datos del Ofertón 2023. La feria virtual facturó 950 millones. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Ya comenzó la instalación de 200.000 nuevos medidores inteligentes en hogares y casas de familia, promoviendo el consumo responsable de energía, ya que le permitirá a los usuarios controlar su consumo en tiempo real y así adecuarlo para disminuir el costo en la factura. EPEC. Porque el campo es el principal motor de la economía argentina, aquí en Container tiene su espacio. Vos sos tu mirada, sos tus palabras, tus dudas y silencios. Vos sos tus recuerdos, sos tus miedos, tus fuerzas y sos tu tiempo. Vos sos la gente que te espera. Vos sos esperanza, sos vida, sos alguien. Vos sos mucho más que un paciente. Y nosotros lo sabemos, porque cuidamos personas. Sanatorio Allende, especialista en el cuidado de la vida. Nos encontramos en la localidad de Bengolea, en el centro sur de la provincia de Córdoba, con un régimen de precipitaciones alrededor de los 820 milímetros anuales. Son suelos franco-arenosos con capacidad de retención de agua de aproximadamente 100 milímetros al metro. Del cultivo de maíz, nosotros utilizamos la tecnología de cal porque creemos tanto que hacen híbridos mucho, que se adaptan muchísimo a nuestra zona, con muchísima estabilidad en los rendimientos, potencial de rendimiento cada vez más. Vemos que sacan líneas nuevas superando a las que ya existían en cuanto a rinde, y también hacemos mucho hincapié en la parte de fitosanitarios, que son fuertes en cuanto a enfermedades de fin de ciclo fundamentalmente, y con lo cual creemos y apostamos mucho en Decal. Ya hace más de 2 años que estamos con los módulos pro carbono. Son módulos de alta sustentabilidad, donde se incorporan muchos cultivos de servicio, donde se trabaja mucho mirando cuáles son los atributos del suelo en cuanto a materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico y demás, para mejorar los suelos que hoy tenemos. Creo que es una práctica que la vamos a ir adoptando ya en más superficie en la que nosotros trabajamos, porque creo que los cultivos de servicio aportan mucho biodiversidad, mucho esporo, muchas raíces. Hay que tener cuidado, obviamente, en ciertos puntos claves que este año tan importante como el consumo de agua en el perfil. Pero creo que es una tecnología que se va a ir incorporando cada vez más en nuestro sistema, y aparte también midiendo la huella de carbono, el carbono que estamos generando con esta biodiversidad en los cultivos. Ya nos hemos hecho bastante habitual la tecnología, y eso hace que nosotros generemos mucha información, tratemos de tomar mejores decisiones todos los años, y a su vez también ver cómo está funcionando, cómo está trabajando un tractor, una pulverizadora en el lote, en vivo y en directo, y visibilizar si está haciendo bien la función o no está haciendo bien la función, con lo cual también hay un trabajo muy importante que hace la digitalización en hacer mejor las labores. Cuando nos comprometemos. Somos salud cuando cuidamos el presente pensando en el futuro. Somos parte de tu vida. Somos agua. Somos Aguas Cordobesas. El mundo sigue girando y el comercio exterior es cada vez más importante. Vender tus bienes y servicios en el exterior es posible. Somos la agencia Pro Córdoba.
el organismo de promoción de exportaciones del gobierno de la provincia de Córdoba. Comunicate con nosotros y encontrá opciones para conectar tu empresa con el mundo. Lo que se implementó es la cuenta corriente única del comercio exterior que tiene el sistema CIRA, que permite no solo controlar por parte del Banco Central, sino también del resto de los organismos del Estado, que los giros de divisa al exterior tengan un correlato con un bien importado. También la CIRA lo que permite es trabajar en tiempo real y sin discrecionalidades en todo lo que tiene que ver con la aprobación de operaciones del comercio exterior. Así que, y sobre todo con el tema de las cautelares, está a la vista. O sea, ya no tenemos toque de cautelares. Creo que el sistema, la eficacia del sistema habla por sí mismo a través de los resultados que hemos obtenido. Hay más de 500 empresas que utilizaron, que ya activaron CIRAS con yuanes. Lo que ocurre es que las empresas de Afarte, lo digo con nombre y apellido porque no hay nada que ocultar, son las principales importadoras de China con todo lo que tiene que ver con tecnología. Por eso son las que primero empezaron a activar el swap con los montos más importantes. Pero tenés empresas petroleras, empresas mineras, empresas textiles y empresas de autopartes que ya empezaron a activar los yuanes. Lo que hicimos es una fuerte tarea de la aduana de empezar a intimar a todas las empresas que traían mercadería desde China, pero lo refacturaban desde otro país, por ejemplo Estados Unidos, para poder girar en dólares. Inducir a esos importadores argentinos a que usen directamente yuanes. Eso ha tenido una eficiencia desde el principio de año hasta ahora muy importante, porque no solo hay 2.080 millones de dólares ya de CIRA aprobada en yuanes, sino que hay dos empresas, que como son Newsan y Mirgor, que importan desde China, que deuda que tenían para pagar en dólares por 630 millones de dólares, ya voluntariamente aceptaron pagarla en yuanes. Por lo cual creo que es un alivio importante sobre las reservas. Y nos queda por delante terminar de reconstituir todo lo que tiene que ver con tecnología de métodos no intrusivos de detección, que básicamente son los escáneres. Iniciamos un proceso y voy a trabajar para que en agosto, a fines de agosto, la aduana reciba 5 nuevos escáneres de camión, que lo vamos a poner en funcionamiento en los puertos, y 25 escáneres de valija o body scan para poder trabajar en los aeropuertos. Criolla o chimichurri, al horno o a la cacerola, pero siempre Novillito Especial. Lleva sabor y calidad a tu mesa. La carne nuestra de cada día. Si querés contactarte con nosotros, búscanos en nuestra web www.revistacontainer.com.ar. También estamos en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Búscanos y nos encontramos en el momento en que vos decidas. De nuestra nota principal de la semana pasada, esto nos quedó en el tintero. 20 años transformando una realidad para Córdoba, con una forma única de hacer, sentir y estar presentes siempre. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. Estamos cerca de un cambio de gobierno, de unas elecciones. Lo que esperamos como institución es que el nuevo gobierno aporte reglas de juego claras y sostenibles en el tiempo. Eso es lo que necesita el comercio exterior para desarrollarse. Luego habrá diferentes enfoques. Por supuesto, todos son bienvenidos y son respetados. FECACERA es una entidad apolítica y en este sentido tenemos la vocación de acompañar el gobierno que sea elegido democráticamente. Lo que sí pedimos a los espacios políticos con los cuales hoy tenemos comunicación y al nuevo gobierno, que las reglas de juego sean claras, perduren en el tiempo y en la medida de lo posible se minimice la burocracia, se agilice el comercio exterior. Una de las grandes problemáticas que afectan hoy el comercio exterior es la multiplicidad de tipos de cambio.
En ese sentido, nosotros consideramos que tiene que haber un tipo de cambio único para importación, para exportación, y que eventualmente se regule a través de los mecanismos con los cuales cuenta el Banco Central y el Ministerio de Economía. Mi gestión dura 2 años. La idea es potenciar la actividad institucional y de lobby que realiza FECASERA, fortaleciendo vínculos con el sector público. Confiamos en que el trabajo conjunto entre sector público y sector privado es el camino para potenciar la industria, el comercio y también mejorar la calidad de vida de los habitantes. Con lo cual, ese es nuestro objetivo, un trabajo en conjunto público-privado para tener cada día más exportaciones, generar cada día más recursos genuinos para el país, generar fuentes de trabajo de calidad, que es lo que hace la industria nacional cuando exporta, y en definitiva, entre todos, lograr una buena calidad de vida para todos los habitantes del país. Recibí Container en la comodidad de tu celular. Envíanos un WhatsApp a este que aparece en pantalla y todos los domingos vas a recibir Container Digital, la mejor información de negocios, empresas y comercio exterior por 0 pesos, en forma absolutamente gratuita. Container Digital, la revista de la que hablan todos. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Momento de hablar de economía y de finanzas con el análisis de nuestra consultora de cabecera, Nancy Villarruel. MDM, distribuidor número 1 en la provincia de Córdoba de productos Tonadita y Dos Hermanos. Podemos decirte todo lo que querés saber sobre el Cronos. Porque sabemos lo que es tener uno. A las cuales los argentinos ya estamos acostumbrados. A que uno de los 4 grandes gane los campeonatos del fútbol, a los vientos de agosto y a que suba el dólar en periodos previos a las elecciones. Todo eso sucedió durante esta semana. En los titulares de los diarios especializados, particularmente la suba del dólar o la baja del peso, que es lo mismo, concentró las miradas. Nada que no hayamos visto antes y nada que no tenga explicación, porque son épocas de incertidumbre, claramente, y porque nuestros miedos, en la medida de lo posible, los calmamos con verdes. Por eso fue que una vez más el blue y los dólares financieros, que son la única forma que tenemos de conseguirlos, empezaron a repuntar. Además de la incertidumbre por las elecciones, hay razones que se recuestan en lo político y hasta en lo policial. El deterioro en la hoja del balance del Banco Central, el regreso de las redadas en el microcentro porteño, las intervenciones en el mercado de bonos, los argentinos hemos naturalizado cuestiones y situaciones que no por haberse vuelto comunes vayan a normalizarse. No es extraño, entonces, que tambalee el acuerdo con el fondo o que un mercado intervenido de precios tenga un comportamiento errático. Es inútil tratar de quitarnos a los argentinos esa propensión a ahorrar o a depositar nuestra confianza en la moneda estadounidense. Un gasto desbocado, un tesoro nacional ávido de conseguir financiamiento, más un banco central enfocado más en cubrir el déficit que en defender la moneda local o el controlar la inflación, son una invitación a desconfiar del peso. Si a eso le sumamos un escenario político revuelto, sin líderes claros y las PASO acercándose, resulta evidente que quien pueda y desee cubrirse, va a buscar la fortaleza del único activo que, sin importar
fecha, año o situación económica nos trae calma. No se trata de que estemos atacando nuestra moneda, es que la inflación ataca nuestros bolsillos. Y sin una autoridad monetaria que nos defienda de eso, usamos dólares. Porque nuestros ingresos y nuestros ahorros, la inflación es como los vientos de agosto. Arrasa con todo. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. En Container, estas son las novedades del mundo de los autos y de la industria automotriz. Walter, amigos, para ustedes, ¿hay muchos autos o hay pocos autos en Argentina? Eso seguramente es una cuestión subjetiva. Lo que yo les puedo decir es que hay 15 millones de autos. Ese es el valor, un poco más en realidad, es el valor de la flota circulante, o sea, la cantidad de autos que están dando vuelta en el mercado. Esta cifra, por supuesto, está creciendo menos que algunos años anteriores, básicamente porque el mercado de cero kilómetros está cada vez más chico, entonces no ha crecido como uno podría esperar. Algunos datos que nos sirven para comparar. Por ejemplo, en Argentina tenemos un auto cada 3,1 personas que existe en nuestro país. Esta cifra quizás no nos diga mucho, pero si la comparamos, por ejemplo, con México, podemos descubrir que en México hay 3,4 personas por cada auto. O sea, en cierta forma podemos decir que estamos un poquito mejor. Y en Brasil la cifra sube hasta 4,8. Realmente en ese sentido también estamos un poco mejor. Pero, por ejemplo, si nos comparamos con Estados Unidos, en Estados Unidos hay un auto cada 1,2 personas. Esto realmente me parece un montón, me parece demasiado. Y en países como Alemania, por ejemplo, también tenemos un auto cada 1,7 personas. Esto en realidad habla del poder adquisitivo de cada país, por supuesto. Un dato adicional que me pareció interesante es que la flota AGNC está bajando en el país, pese a que es un combustible que es muy conveniente hoy. Así todo, me parece que los cambios tecnológicos, sobre todo en el tema de motores y consumos, están influyendo en que mucha gente ya no ve tanto la utilidad de hacer la conversión a GNC. Para cerrar, déjenme contarles que quizás los más jóvenes no sepan, pero hace años cuando se presentaba un auto aquí en Córdoba también se hacían grandes eventos de lanzamiento y ahora te digo que ya no pasa tanto. Sin embargo, la semana pasada pudimos conocer la nueva Ranger en Mundo Maipú, que la presentó aquí para el público local con una fiesta muy, muy interesante, muy divertida y que también comimos cosas ricas. A mí particularmente me sirvió mucho para poder conocer las versiones de entrada que hasta ahora casi no se habían conocido, las versiones de entrada de la nueva Ranger que se hace aquí en Argentina, tanto las versiones intermedias como de entrada, y me parece que en todas se saca muy buena nota. Realmente me llamó mucho la atención, todavía no la pude manejar, ya lo haré a la brevedad, pero me llamó mucho la atención toda la propuesta de la gama. Me parece que, como lo hemos dicho acá, Ford tiene muchos argumentos para hacer un muy buen mercado aquí en Argentina. Únicamente quizás el tema de postventas, donde hay todavía muchas diferencias con algunos rivales, pero me parece que tiene todo, en lo que hace a productos, tiene todo para romper el mercado con esta nueva Ranger. Mi nombre es Mauro Osorio. Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30. Aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. Somos fieles a nuestro instinto. Peugeot 208. El futuro nos atrae. Llegó el momento de presentarte aquí en Container el tema de la semana. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas
la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Bueno, para la Cámara y para sus asociados significó poder llegar con una herramienta como es el ofertón, que le permitió a las pequeñas comercios ofrecer sus productos a un nivel de toda la provincia y todo el país, porque esa es una de las ventajas que tiene el e-commerce, llegada a donde no se llega con otro producto. O sea, pequeños negocios del interior, pequeños negocios de los barrios han podido hacer su oferta a todo el país a través de esta herramienta que es el ofertón. La logística es la clave del comercio electrónico, a tal punto que ha dinamizado todo lo que es la logística. Si no podemos llegar en tiempo y forma, esta forma de comercialización se cae. Por eso que es muy importante una logística que sea rápida, segura y que el comprador, el cliente, se sienta satisfecho de esta logística, ¿no? Un número importante, aproximadamente un 40 o 50% de las ventas se han realizado, por lo menos lo que ha podido medir la cámara, se han realizado a través de créditos y cuotas. El resto se ha realizado de forma también electrónica, a través de medios digitales de pago, a través de plataformas de pago, pero ya en formato de lo que se llamaría de contado o de débito. Tenemos que llegar a todos, o sea, hoy por hoy no se concibe en el mediano y el largo plazo que haya un comercio que no esté tanto en el comercio electrónico como en el comercio tradicional, porque son dos cosas que suman, no restan, no compiten entre ellos, al revés, dinamiza y genera un efecto sinérgico del comercio, porque yo ofrezco mi producto a través de la web y ese producto lo termino comercializando físicamente. Es quizás la combinación ideal que tiene esto, ¿no? Es fundamental que la provincia, el Estado, a través de la provincia, el Ministerio, de la Secretaría de Comercio e Industria, nos acompañe en el desarrollo de los primeros pasos de los pequeños comerciantes. Las grandes cadenas tienen toda una forma de comercialización, tienen dinámica, tienen capital para invertir. El pequeño comerciante, en su dinámica diaria, en sus problemas diarios, no puede llegar a darle el tiempo suficiente para desarrollar este comercio. Por eso es fundamental el Estado como esta muleta que le permite dar los primeros pasos en esta verdadera revolución, porque estamos ante una revolución que no se ha dado, y no se ha dado en muchos años. Si nos ponemos a observar, realmente ha modificado la forma de comercializar. Ha hecho la provincia más chica, el mundo más chico, la ciudad más chica, porque accedemos todos. Usted tiene a nivel internacional la tienda Alibaba, Amazon. Entonces, esta realidad ya la estamos comprando nosotros, pero necesitamos generar una ayuda al pequeño comerciante, al pequeño industrial, para que llegue a este mercado y que este costo de llegada sea el más bajo posible. Y para eso el Estado tiene un rol fundamental, y la Secretaría y el Ministerio, a través del ofertón, lo han demostrado. El monto fueron 950 millones en 3 días, lo cual demuestra que es algo que se va consistente, que es consistente y que va creciendo día a día, que se va haciendo cada vez que se hace un ofertón. Este monto va aumentando, no solamente acompañando la inflación, va aumentando en valor real, y que creo que esto lo auspicia. Esta muleta, esta ayuda que nos está dando, es fundamental en el desarrollo de la pequeña industria. Bueno, ofertón fue un éxito, nuevamente. Tuvimos 1,5 millones de visitantes de las 24 provincias argentinas. Se vendieron 950 millones de pesos a un promedio de ticket de 25 mil pesos por usuario, por persona. Participó en su inmensa mayoría, el 70% fueron mujeres que compraron y el 30% hombres. Participó del grupo etario entre 35 y 55 años. La mayoría tuvo que ver con los productos electrodomésticos, productos para dentro del hogar y también para alimentos. Y la verdad que además estuvieron siendo protagonistas 850 comercios cordobeses de todo el interior de Córdoba y de la ciudad capital. Y eso marca que ofertón es hoy una realidad a nivel nacional, donde muestra que el comercio electrónico cordobés se consolida cada vez a nivel nacional. Una
gran experiencia porque fue una iniciativa que llevamos adelante del sector privado y lo llevamos adelante del sector público. Es decir, fue iniciativa del sector privado que el público lo tomó como ministerio. Yo, desde el primer día que llegué al ministerio, creamos la Dirección de Comercio Electrónico, todavía no estaba la pandemia, y a partir de esta iniciativa surgió el Tiendón, que es la fortaleza que le damos a los comerciantes que tienen negocio físico para que se preparen en el comercio digital, porque eso multiplica las ventas, genera el nuevo empleo cordobés. Así que estamos además entusiasmados porque este tipo de iniciativa pone a Córdoba en lo que es en la mejor utilización del tiempo del usuario, del consumidor. El usuario y el consumidor quiere estar el menor tiempo posible comprando lo que necesita sin desplazamiento, y eso se lo permite el comercio electrónico. Y además la competencia que da el ofertón de que la mayoría de las distintas operaciones comerciales se hicieron con cuotas sin interés por el enorme esfuerzo que hicieron todos los que nos acompañaron, y también sin cobrar la logística que llevaba el producto hasta su casa. Eso se lo da este tipo de herramienta como el ofertón que hemos creado desde el Ministerio. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Desde el momento en que comienza tu día, estamos al lado tuyo. Vamos caminando juntos a paso firme. Tenemos las mejores herramientas, grandes valores y muchas ganas de seguir siendo líderes en maquinaria agrícola. Somos Centraco. Final de Container de esta semana. Si querés volver a ver este programa o los anteriores, podés buscarnos en YouTube como Container Televisión. Allí vas a tener las notas principales de lo que venimos mostrando a través de la televisión. Nosotros nos vemos en 7 días.